lindo! Igor! El rayo hizo su trabajo! ¿Pero qué es ese olor, Igor? ¿Qué es ese olor? ¿Ah? Debe ser el papel higiénico. ¿Qué? ¿El papel higiénico? ¿Y las vendas que te compré? Lo doné al Rosales porque no hay medicamentos. ¡Ay, estúpido! ¡Qué bárbaro! ¿Que no ves que va a apestar de por vida? Es mi creación. Es una belleza completa. Hay que desenvolverlo para ver si reacciona como yo espero. Momento, ese es un momento cumbre, Igor. Déjame ver. Con suavidad. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Bellísima! ¡Carísima! ¡Mi creación! ¡Mi creación! ¡Vamos! ¡Reacciona! ¡Muéstrame la vida! ¡Dame la mano! ¡Qué mirada! ¡Qué belleza! ¡Por aquí! ¡Mi cuchi-cuchi! ¡Date vuelta, hija linda! ¡Lúcete! ¡Lúcete lo que eres! ¡Cállate, Igor, enano! Ahora viene la parte más importante, Igor, la más importante. Ya que mi hijo llegará a tener vida eterna, mientras que el mío va a ser devorado por los gusanos. ¡Tal vez los otes! ¡Silencio! No permitiré que mi mente, que mi inteligencia muera con mi cuerpo. Trasladaré a través de la electricidad toda pues mi inteligencia al cuerpo de mi hijo y así lograré ser eterno. Y por supuesto, tendré el placer de disfrutar el néctar de esta hembra. Ahora iniciamos este proceso. La electricidad bien, el cuerpo de mi bebé está cabal. Muy bien, ahora solo necesitamos que me siente y nos preparemos. ¡Igor, la energía! ¡La energía! ¡Altísimo salió el recibo! ¡Imbécil! ¡Me refiero a la electricidad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corriendo a conectar los generadores, chiquitín! ¿Listo? ¡Listo, mi bebé! ¡Vamos! ¡Conéctalos, Igor! ¡Fuera de mi laboratorio! ¡Igor! ¡Igor, desconecta ahorita! ¡Apágalo! ¿Qué hace usted en mi laboratorio? ¡Semejante doctor desgraciado! ¿Sabe una cosa? ¡A mí no me va a domar! ¡Ay, viene el abuelo que... usted le quiere hacer alguna dañinada a mi compañera y eso sí que yo no se lo voy a permitir! ¿Y usted quién es? Y usted para mí es una intrusa. Discúlpeme, pero yo soy una señorita. Dije intrusa, no callejera. Ay, que no es lo mismo, pues. Ay, ay, Dios mío. Pero ¿qué es lo que le hicieron a mi pobre amiga Tenchis? ¡Ay! Parecieron que te metieron el hocico en el excusado. ¡Que no entiendo!
entiende que ella no es la amiga que antes tuvo. Ella es un ser ahora diferente que pretende vivir eternamente. O sea que esta india resulta que va a vivir eternamente mientras yo voy a ir a parar a las el guate para que me alten los chimbolos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Además, que le quede claro, ella va a ser mi hembra cuando yo pase a formar al cuerpo de mi bebé. ¡Ay, no, doctor! ¿Pero por qué se quiere cambiar usted de cuerpo? Mire, ¡ay! Si así está bien rico, doctor. Usted sí que no necesita cambio. Bueno, a lo mejor cambio de pastilla, ve ahí de empaques. Pero mira, ay, ¿por qué mejor no se acompaña? Pues no se queda conmigo, ¿verdad? Ay, ¿para qué envejezcamos juntos? No, tampoco, mamita. A mí no me gusta la tilapia, ni mucho menos la mojarra. Yo prefiero una buena chompipa. Semejante desgraciado, pues ¿sabe qué? No se va a quedar con esta chompipa, porque yo mismo voy a llamar a la policía y le voy a decir a la policía de que usted aquí está cometiendo asociaciones ilícitas. ¡Eso es lo que usted cree, Igor! ¡Conecta la electricidad ahora mismo, Igor! Así que me voy a sentar ahorita aquí. ¡Momento! ¡Aquí nadie se sienta! ¡No me interrumpa! ¡No se mete lo que no debe! ¡Entiéndame, por favor! ¡Vamos a conectar la energía! ¡Hay que conectarla en este momento! ¡Hay que conectar la energía, Igor! ¡Aunque esas tenemos! ¿Qué va a hacer? ¡No toque esto! ¡Ah! ¡Que no toque esto, doctor! ¿Y qué es lo que va a pasar? ¡No toque eso! ¡Usted no sabe lo que va a pasar si aprieta ese interruptor! ¡Lo siento, doctor! ¡Pero si usted no se queda conmigo, no se va a quedar con nadie! ¡Hasta la vista, baby! Que yo ya me quiero dormir. Ay, mire, que gracias a mí, mire. Usted logró probar hembra proponedora. Ay, si yo soy una mujer bien agraciada, yo corto las uñas de los pies, corto los callos, hago la prueba del puro, leo la planta del pie. ¡Ay, papi, qué rico! ¡Salsa clave! ¡Póngame el sombrero azul! El pueblo salvadoreño tiene una hembra ponedora que siempre está bien dispuesto para su hombre a cualquier hora.